jura usted por Dios, o por la creencia o convicción que profesa, la patria y la memoria de nuestros antecesores, cumplir y hacer cumplir la constitución política del Estado y las leyes nacionales, y desempeñar fiel y lealmente el mandato del presidente constitucional de la República que el pueblo de Bolivia le ha conferido con su voto mayoritario. Si así lo hiciera, la historia, la patria y el pueblo lo premiarán, de lo contrario se lo demandarán. Queda usted posesionado como presidente constitucional. En su habitual columna semanal, el historiador, periodista y expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, hizo un recuento de los 10 hombres que gobernaron por más tiempo en Bolivia, mencionando a Evo Morales en segundo lugar como el primer presidente con un periodo más largo en el poder de manera continua. Víctor Paz Estenssoro, figura principal del siglo XX, condujo el país en tres momentos distintos: el de la Revolución Nacional de 1952, hito imprescindible del siglo pasado que cambió el país para siempre, llevó a cabo el salvataje de una nación quebrada económicamente que abrió las puertas al renacimiento del liberalismo económico. Evo Morales, que lleva a cabo el proceso de cambio en Bolivia desde el 2006, cuyos rasgos relevantes son la constitución del año 2009, el empoderamiento indígena y una bonanza económica sin precedentes. Hugo Banzer representó la férrea dictadura que resolvió en sangre la polarización del país y la articulación del proceso democrático. Su segundo gobierno se ahogó en una aguda crisis económica con la que comenzó la crisis política de octubre. Andrés Santa Cruz fue el organizador de los fundamentos de la República después de la aguda crisis económica que enfrentó Sucre como producto de la Guerra de la Independencia. Fue quien concibió la idea de una gran república panandina a través de la Confederación Perú-Boliviana. Ismael Montes, reputado como el liberal por excelencia, condujo al país a reformas fundamentales como la educativa, la financiera y la militar, pero lleva en su espalda el imperdonable baldón de la firma del Tratado de 1904 con Chile. Hernán Siles Suazo fue el gran artífice de la recuperación de los valores democráticos del 10 de octubre de 1982, lamentablemente a costa de un colapso económico sin precedentes, lo que se denominó la hiperinflación. Manuel Isidoro Belsu condujo el primer gobierno que apoyó su fuerza en los sectores populares urbanos, los gremios, los artesanos y los más desposeídos, con un discurso con algo del socialismo utópico y pionero de las ideas nacionalistas. José Vallivián dio el giro definitivo al destino nacional al consolidar con el triunfo de Ingavi la idea de Bolivia como una nación separada de Lima y de Buenos Aires. La creación del departamento del Beni fue el gran esfuerzo desde el centro del poder por integrar el noreste de nuestro territorio. Mariano Melgarejo, un arquetipo del dictador atrabiliado, anclado en el caudillismo más ramplón. Los tres rasgos que lo estigmatizan son los tratados internacionales con el Brasil y con Chile, que cercenaron por la vía diplomática significativas partes de nuestro territorio y el inicio de la política de expoliación de las tierras de indígenas de comunidad. José Manuel Pando es una de las figuras señeras del liberalismo, conductora de los federales, paseños de la guerra civil, representa la paradoja del estratega y del político brillante en contraste con su decisión de romper el pacto de Zárate-Vilca tras el levantamiento indígena, combatiente en primera fila en la guerra del Acre, siendo ya presidente del país.
siglos de oscuridad, es tiempo de libertad, sangre de inocencia. Lo que no hicieron en 180 años, quiero ratificar nuevamente, hicimos en 11 años, gracias a la unidad del pueblo boliviano. Hicimos más en 11 años de gobierno que en 180 de vida republicana, dijo el presidente Evo Morales el 22 de enero de este año en la Asamblea Legislativa Plurinacional, afirmación que para la oposición conservadora sonó a exageración y egocentrismo desmedido. Si la oposición boliviana desarticulada, estancada en el descrédito debido a una crisis del sistema de partidos, recordara con un mínimo sentido de honestidad intelectual y autocrítica cuánto hizo para que el gobierno de Evo y su proceso de cambio fracasaran, podríamos llegar a la conclusión de que el mérito es mayor frente a la conspiración, la mentira mediática organizada y el boicot permanente a todas las tareas que han dado lugar a transformaciones que son reconocidas más nítidamente fuera de nuestro país que dentro de él. Evo Morales ganó la elección general el 18 de diciembre del año 2005 con un aplastante 57.3% del voto popular y a partir de ese momento su carrera presidencial se fortaleció con otras dos elecciones más, ganadas en 2009 y 2014, más un referéndum revocatorio y otro a través del que se lograba la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado, dando nacimiento al Estado Plurinacional de Bolivia conformado por 36 pueblos y naciones indígena originario campesinas. En todas obtuvo triunfos por encima del 50%, lo que permite situarlo como el político récord en materia de historia electoral del país y que le ha permitido la legitimidad necesaria para emprender tareas tan fundamentales como la llamada inclusión social convertida en inclusión social y la puesta en funcionamiento de un nuevo modelo económico que ha sido estable y le ha posibilitado al país un crecimiento promedio del 4% anual, convirtiendo al Estado en el articulador de ese modelo y desplazando al neoliberalismo vigente en Bolivia entre 1985 y 2005 a la cabeza de Paz Estenssoro, Paz Zamora, Sánchez de Lozada, Banzer, Quiroga Ramírez y Carlos Mesa. El hito fundamental de la gestión de Evo Morales al frente del gobierno nacional se produjo el 1 de mayo de 2006, a nada más a 5 meses de haber asumido la presidencia, y a través del cual se decretó la nacionalización de los hidrocarburos, mediante la que se dispuso la recuperación de la propiedad y el control en toda la cadena productiva del gas, hasta entonces en manos de transnacionales que le dejaban migajas al país, gracias a las compuertas que les abrió la capitalización-privatización encabezada por Gonzalo Sánchez de los y sus eventuales socios políticos. Hay que recordar que entre 1985 y 2005 el país acumuló apenas 4.500 millones de dólares por concepto de renta petrolera y que en la última década, entre el 2006 y 2016, gracias a la nacionalización que devolvió a su histórico lugar soberano a yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos, esa cifra se multiplicó por 8, ascendiendo a 31.500 millones de dólares según datos oficiales. Esa extraordinaria multiplicación de ingresos dio lugar a una política redistributiva de profundo carácter social, de la que nunca antes se había beneficiado Bolivia, según lo destaca el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y que según sus datos, 2 millones de bolivianas y bolivianos salieron de la pobreza, lo que significó reducir este flagelo del 56 al 39% de la población de cerca de 11 millones de habitantes y de un 38% a 16.2% de reducción de extrema pobreza. En ese marco se pueden comprender mejor políticas de bonos como el del programa Juancito Pinto, que ha permitido reducir la deserción escolar del 11% al 1.5% y la otorgación de otras rentas que benefician a las madres, a los ancianos y a los trabajadores asalariados en general, que durante 3 fines de año consecutivos entre el 2013-2015 pudieron cobrar un doble aguinaldo, producto de la estabilidad y el crecimiento económico en casi todos los rubros.
Según el nuevo modelo económico, la creación de empleos fue una constante del gobierno, con lo que se logró reducir la tasa de desempleo del 5.4% al 3%, con una política salarial que permitió elevar la calidad de vida de la población, hecho evidente en un combate efectivo contra la pobreza y la desigualdad social, que destacan a Bolivia en el plano internacional bajo la prioridad de beneficiar más a quienes ganan menos, a través de incrementos al salario mínimo nacional por encima de la tasa anual de inflación, que suman 377% en 11 años, de 440 a 1.805 bolivianos. Según datos oficiales, el Producto Interno Bruto de Bolivia creció en un 5% en promedio entre el 2006-2015, mientras que entre 1999-2005 la economía se había expandido apenas a un promedio del 2.6% anual, con un Producto Interno Bruto que ascendió a $3.071 per cápita en 2015. En estos 11 años de gobierno se priorizó la inversión pública con una erogación estatal de $34.500 millones, traducida en hechos concretos como la conclusión de 3.123 kilómetros de obras viales que permitieron la vertebración caminera departamental, municipal y provincial en los 9 departamentos del país. Convencido de un discurso que defiende las banderas del socialismo, Evo Morales no dudó en momento alguno en ponerse al frente del imperialismo norteamericano, con la contundente expulsión del embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, en el año 2008, a quien el gobierno declaró persona no grata debido a una conducta de injerencia política en asuntos internos del país, que comprometían la estabilidad de la democracia y el Estado de Derecho, en contubernio conspirativo y desestabilizador con los gobernadores de los departamentos de Santa Cruz, Rubén Costas, Tarija, Mario Cosío, Beni Ernesto Suárez y Pando Leopoldo Fernández, de orígenes políticos en la llamada partidocracia o democracia pactada que gobernó el país durante 20 años. Superada la arremetida de esa oposición, victoriosa la puesta en vigencia de la nueva constitución política del Estado, Evo continuó trabajando a diario desde las 5 de la madrugada hasta la 1 del día siguiente, y cuando el gobierno del movimiento al socialismo, fuertemente sostenido por los movimientos sociales, había encontrado un ritmo estable de trabajo en lo político, social y económico, concibió una demanda jurídica internacional ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, Holanda, interpuesta el 24 de abril de 2013 con el objetivo de obligar a Chile, por la vía jurídica de los diferendos históricos entre naciones, a sentarse a la mesa de negociaciones a fin de reparar la usurpación de la salida soberana de Bolivia al Océano Pacífico, producto de una invasión convertida en guerra y perpetrada en 1879. La estrategia boliviana que convocó a expresidentes del país a sumarse expresamente a la causa y que por primera vez en nuestra historia respaldaban una iniciativa de un político que no provenía de sus filas, obtuvo su primer triunfo el 24 de septiembre del año 2015, cuando la Corte de La Haya desestimó la demanda chilena de incompetencia para ventilar jurídicamente el asunto, lo que dio lugar a la continuación del proceso. Evo, al que la débil oposición conservadora y tradicional de Bolivia acusaba de autoritario y de pretender perpetuarse en el poder, llamó a los expresidentes Carlos Mesa, Jaime Paz Zamora, Jorge Quiroga y Guido Vildoso para decirle al mundo que las diferencias en la política interna del país nada tenían que ver con una obligación histórica unitaria para buscar negociar una salida soberana al Océano Pacífico. En 132 meses ininterrumpidos de gobierno hubo también momentos de dubitación, como el ocurrido a fines de 2010, que al estilo de los gobiernos neoliberales se pretendió incrementar los precios de los carburantes entre un 57 y 82% para poner fin a la subvención estatal y al contrabando hacia países fronterizos, medida enérgicamente rechazada por la ciudadanía, que en el debido momento, el 31 de diciembre a las 22:30, fue oportunamente derogada para que nunca más se volviera a escuchar la palabra gasolinazo con la que los gobiernos anteriores solían poner sobre las espaldas de los más pobres los ajustes económicos inducidos por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Un otro momento de trastabilleo del gobierno de Evo se produjo el año 2012, cuando organizaciones indígenas de las tierras bajas del país decidieron emprender una octava marcha histórica hacia la sede de gobierno, oponiéndose drásticamente a la construcción del tramo 2 de la carretera San Ignacio de Mojos, Villa Tunari, que serviría para unir los departamentos de Beni y Cochabamba. El rechazo a la construcción de la obra vial se fundamentaba en una afectación al ecosistema, debido a que la carretera penetraría un área protegida situada en el Parque Nacional Isidoro Sucre, y cuando la marcha se encontraba en la localidad de Chaparinas se produjo una arremetida policial contra los indígenas, lo que generó varias decenas de heridos y policontusos.
Finalmente, a pocos kilómetros para que la octava marcha arribara a La Paz, en la localidad de Chaparina, con el incidente de la captura del canciller David Choquehuanca como rehén, rápidamente liberado, el gobierno declaraba la ley de protección al Timnis como patrimonio intangible, con lo que se evitó finalmente la prosecución de la obra vial que ya estaba en marcha. En términos estructurales, sí hubo algún hecho relevante en el que dirigentes de organizaciones sociales, indígenas y campesinas pudieron haber debilitado al llamado instrumento político para la soberanía de los pueblos, fue el del denominado Fondioc, un proyecto de desarrollo que perseguía el objetivo de llevar adelante proyectos en comunidades rurales en todo el territorio nacional. Protagonizado por un puñado de dirigentes inescrupulosos por una parte y desconocedores de los mecanismos normativos para administrar a recursos por la otra, entre los años 2006 y 2010 se facilitaron 1.372.878.860 bolivianos, de los cuales, según el Contralor General del Estado, por lo menos a 71 de esos millones de bolivianos fueron destinados a proyectos inconclusos y fantasmas. En septiembre del 2016, la interventora del Fondo Indígena informó que hubo un daño económico de más de 102 millones de bolivianos luego de haberse detectado 30 proyectos fantasmas y otros nunca terminados. Por este caso fueron detenidas al menos 12 personas, entre ellas los exdirigentes ejecutivos del Fondo Indígena Elvira Parra y Marco Antonio Aramayo, además de los dirigentes Félix Becerra, Damián Condori, Melba Hurtado y las exministras de Desarrollo Rural Julia Ramos y Nemesia Chacollo. Pero si hay algún error de cálculo admitido por el presidente Morales en la evaluación de sus 11 años de gobierno, es el del referéndum fijado para el 21 de febrero del 2016, cuando se le preguntó al electorado boliviano por el sí o no a la reapertura de la Constitución, que permitiría modificar el artículo 168 para una nueva postulación presidencial con vistas a las elecciones generales de 2019. En un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de Bolivia, un grupo de opinadores, periodistas y medios de comunicación encontró en un personaje llamado Gabriela Zapata, con quien el presidente había tenido una relación sentimental, el mejor vehículo para hacer tambalear el conjunto de creencias de la ciudadanía, que por primera vez dudó vía inducción mediática sostenida durante 5 meses que Evo no era el hombre honesto y comprometido reconocido por propios y extraños. La supuesta existencia de un hijo con esa señora a la que se le fueron encontrando una serie de mentiras, contradicciones y una indisimulable tendencia al exhibicionismo era el arma para intentar persuadir a la gente que se había montado un tráfico de influencias a través de la presencia de Zapata en la empresa china CAMSE, responsable de varias obras de infraestructura de distintas características en el país. Pero fue el mismo denunciante de la existencia de un hijo, el opinador cruceño Carlos Valverde, el que se encargó de cerrar el caso, reconociendo finalmente que el hijo no existía, cuando la protagonista del escandalete mediático político ya había sido detenida y acusada de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, uso de instrumento falsificado, contribuciones y ventajas ilegítimas y uso indebido de bienes y servicios públicos, y cuando en el referéndum él no le ganó al sí por apenas 2 puntos. A partir del año 2006 se puso en práctica la cosmovisión andina de el vivir bien, que se puede comprender como el vivir en armonía con la naturaleza, algo que ayudaría a recuperar y a darle vigencia contemporánea a los principios ancestrales de los pueblos indígenas andinos y amazónicos, discurso filosófico que ha sido principalmente expuesto y argumentado por quien fue el canciller del gabinete del presidente Morales durante 11 años, David Choquehuanca. Según esa manera de comprender y practicar la vida en comunidad, no se trata de la antimonía vivir mejor o peor, sino vivir simple y sencillamente superando las carencias de la cotidianidad, armonizando las relaciones de mujeres y hombres con su entorno inmediato desde la complementariedad es fundamental entre los seres vivos. Como no se trata de un ranking del primero o el último, del mejor o el peor, hay que decir que el gobierno de Evo Morales es distinto a todos los que le antecedieron en la historia republicana del país, debido a que los privilegios de unos pocos fueron barridos en esta década para dar lugar a la prioridad del acceso de todos los actores ciudadanos e identidades étnicas a los derechos esenciales de ciudadanía. La estabilidad política, social y económica que se traduce en la reducción de la pobreza extrema y la desigualdad, las mejoras en la alimentación, la reducción de la tasa de desempleo, la incorporación de casi 1 millón de personas a la llamada clase media, el incremento significativo del salario mínimo, la mejor distribución de las tierras, la inversión pública multiplicada por 10, la reducción de la deserción escolar, los grandes proyectos de infraestructura en materia de salud, la mejora en el acceso a los servicios básicos y, en términos generales, una democracia auténticamente participativa resumen con claridad en qué consiste en realidad el vivir bien, propugnado por el gobierno de Evo Morales en estos 11 años.
Opinadores, columnistas de diarios conservadores, operadores que quieren pasar por analistas neutrales en la radio y en la televisión, se han dado a la tarea de buscar todas las fórmulas posibles por dañar la credibilidad y la legitimidad de Evo Morales, que no baja en ninguna encuesta del 50% de aprobación a su gestión gubernamental. Si se tratara de intelectuales que no responden a intereses subalternos y sectarios, así no fueran muchos de ellos hijos de las dictaduras militares, cipayos del imperialismo norteamericano o izquierdistas de trasnoche de los años 80, los cuestionamientos podrían ser asumidos como impugnaciones exentas de intereses políticos, pero no es así. Se trata de personajes que ya tuvieron su oportunidad de gobernar y ejercer poder en Bolivia con resultados que terminaron haciendo trizas la noche neoliberal vivida por nuestro país entre 1985 y 2005, gracias a la democracia pactada del MNR, MIR y ADN. Encabeza la lista de este grupúsculo el empresario Samuel Doria Medina, el Burger King de la política boliviana, que con la venta de las acciones de su empresa productora de cemento Sovose sumó 300 millones de dólares para sus arcas personales. Doria Medina se ha presentado a elecciones presidenciales desde el año 2005 y en todas ellas ha obtenido rotundos fracasos con un promedio del voto popular inferior al 20%. Otras figuras públicas que critican y en su momento conspiraron contra el gobierno y el proceso de cambio tienen el común denominador de ser herederos familiares de las dictaduras militares que dominaron Bolivia entre los años 60 y 80.
Jorge Quiroga Ramírez surgió en la política como candidato vicepresidencial del ex dictador Hugo Banzer. Su padre fue embajador en Tailandia y recibió una paliza electoral el 2005 cuando Evo Morales triunfó con un 53.7% frente al 28% conseguido por Quiroga. Conectado a partidos de la derecha latinoamericana que, entre otras acciones, se dedica a conspirar contra el gobierno de Venezuela. Ernesto Suárez también fue parte del esquema bancerista, ya en democracia, pero sus orígenes están relacionados con el hecho de que su padre fue prefecto del Beni durante la dictadura de García Mesa. Está acusado de actos de corrupción relacionados con carreteras fantasma y nepotismo. El capitán Manfred Reyes Villa, hace un año condenado por corrupción en rebeldía en el país cuando era prefecto del departamento de Cochabamba, es hijo de Armando Reyes Villa, ministro de Defensa en la dictadura de García Mesa, del que fue su edecán. Carlos Valverde Bravo, el principal operador del llamado Caso Zapata, es hijo del falangista y federalista Carlos Valverde Barberí, ministro de Salud durante la dictadura de Banzer. Tuvo contacto con altos personeros de la Embajada de los Estados Unidos días previos a la denuncia que realizara acerca de un supuesto tráfico de influencias del presidente Evo Morales con la protagonista de esta intriga, Gabriela Zapata. De mucha menor incidencia como columnista de un diario, pero con mayor capacidad argumentativa, figura el analista y consultor político Roger Cortés, médico de profesión, exdiputado del Partido Socialista 1 en los años 80, que formó parte de una histórica bancada encabezada por Marcelo Quiroga Santa Cruz. Dos periodistas de larga trayectoria y experiencia que fustigan a diario al gobierno de Evo Morales son Humberto Bacaflor y Amalia Pando, que el año pasado tuvieron que retractarse de temerarias acusaciones contra el presidente Morales y contra la ministra de Salud, Ariana Campero. En el primer caso, por la presunta participación de Evo en la muerte de una pareja cuando este ejercía como dirigente cocalero. Y en el segundo caso, por una calumnia acerca de un presunto embarazo de la dignataria de Estado que involucraba al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. Jorge Quiroga fue viceministro de Inversión Pública, nombrado por Samuel Doria Medina, cuando este ejercía como ministro de Planeamiento, el uno de la ADN de Banzer, el otro del MIR de Jaime Pazamora, partido del que también formó parte Carlos Valverde Bravo y que fue su jefe de inteligencia en ese gobierno cuando fueron abatidos miembros del grupo irregular armado CNPZ que secuestró al empresario Jorge Lonsdal. Manfred Reyes Villa fue candidato por 7 distintas tiendas políticas para finalmente fundar una propia nueva fuerza republicana, mientras que el periodista Humberto Bacaflor fue por 2 décadas el principal asesor comunicacional de Samuel Doria Medina, con su regular carta informativa semanal especializada en economía siglo XXI. Mientras que Amalia Pando fue portavoz de la capitalización de Sánchez de Lozada junto a Carlos Mesa, en tiempos en que estos eran propietarios de Periodistas Asociados Televisión, PAT. El común denominador de todos estos personajes es que acusan a Evo de autoritario y de, a través de su aparato de poder, ejercer persecución política contra ellos, pero resulta irónico que quienes son hijos, sobrinos o nietos de dictaduras militares se llenen la boca de democracia, libertad de expresión y Estado de Derecho, cuando directa e indirectamente tienen sus orígenes políticos en regímenes donde la desaparición política, la tortura y el terrorismo de Estado fueron los expedientes con los que gobernaron los Barrientos, Banzer y García Mesa, regímenes de los que formaron parte sus mismos padres. Viceministro Cárdenas, mucho se habla de los 11 años del gobierno de Evo Morales, de sus logros, de sus récords. Han sucedido cosas en Bolivia que en otros periodos gubernamentales no habían sucedido. Uno por la extensión, por el tiempo, otro por la magnitud de los cambios. Pero a nosotros nos gustaría saber quién era, desde su perspectiva y su experiencia, quién era antes Evo Morales.
Se hablan de algunas cosas, pero en plan muy folclórico y muy anecdótico. Yo creo que hay que hablar del Evo Morales, hombre de sindicato, haciendo sus primeras armas políticas. ¿Cuál es su experiencia en ese sentido? A ver, los niveles donde se conocen a los dirigentes, nos conocemos entre nosotros, siempre son los ampliados nacionales, los congresos, donde intercambiamos experiencias también. Yo conocí a Evo Morales, dirigente, secretario de Deportes, el año 1987, cuando Genaro Flores, secretario ejecutivo de la CSUCB, había convocado a un congreso en Cochabamba. Yo fui presidente de la Comisión Orgánica, que es la que ordena la representación de los departamentos. Hasta ese tiempo la representación era muy desigual. La Paz tenía como 150 titulares, Oruro 40, porque somos grande, porque es pequeño. Y ahí dijimos, nadie es grande, nadie es pequeño. Todas las provincias, 10 delegados titulares, por igual. Eso fue una de las medidas. La otra fue el tema del Chapare, donde estaba Evo Morales como delegado titular. Pero el trópico, del cual se presentaba Evo Morales, tenía 7 delegados titulares. Y es esta comisión orgánica la que define que debe tener 30 delegados. Ni siquiera el doble, más del triple. ¿Por qué? Porque en las discusiones ya los dirigentes decían el lugar donde se va a definir el futuro de Bolivia es en el Chapare. Ya se intuía la presencia norteamericana, ya se intuía el tema de la coca como baluarte de resistencia, pero también como condición de intervención norteamericana. Mientras en el altiplano, la izquierda, la COOP, los sindicatos estaban todavía soñando en una vanguardia obrera que inevitablemente tomará el poder. En el Chapare, en el movimiento campesino, ya se hablaba de nuevos liderazgos y nos parecía que el trópico no debería tener 7 delegados, debería tener 30 delegados. Entonces, esa visión fue la que fue cundiendo en el movimiento campesino especialmente. Entonces, lo que yo reflexiono ahora cuando pienso en Evo Morales y el movimiento campesino es cómo dos aspectos vitales, ¿no? Cómo las luchas del Chapare han ido forjando, modelando un liderazgo. Pero al mismo tiempo, las luchas, los debates permanentes del movimiento campesino han ido posicionando una mirada del movimiento campesino diferente política e ideológicamente. Entonces, habíamos estado desarrollando una batalla ideológica al interior del movimiento popular, pero también forjando un liderazgo. Por todas estas cosas, yo puedo ahora explicarme por qué Evo es así. Ustedes van a ver a un Evo bien firme, muy concreto. Evo no negocia, Evo define. Yo lo veía siempre, una vez cuando caímos presos, estuvimos en el hangar, yo venía preso junto con otros compañeros desde Oruro. Evo viene desde el Chapare. Evo nunca caía solo. Siempre caía con el Felipe Cáceres, con William Condori. Siempre caen con él. O ellos voluntariamente se entregan para no dejarle solo al Evo. Nos encontramos en el hangar y nos desafía un partido de fútbol. Ah, están aquí los de Oruro, juguemos fútbol. Presos, pero jugando. Hacemos de un calcetín con papeles una pelota. Pones la pelota y antes que estemos organizando nuestro arquero, Evo ya patea y dice gol, 1-0. Pero si recién estamos poniendo, no importa, es 1-0. Por muchas cosas así, yo entiendo el carácter práctico, ejecutivo del presidente. No se anda con gambetas. Hasta ahora no le veo hacer más de una gambeta. Supone casi burocracia la gambeta. Agaza y dispara y mete gol. Y en todas partes siempre lo van a ver metiendo gol. Igualitos en la vida cotidiana, en la vida diaria. Por eso Evo, cuando está con la COB en estos tiempos, no negocia.
no dice esto o lo hacemos de esta forma, no, define. Entonces, el hecho de tener 67 muertos en una de las masacres, pero en total 670 muertos en toda la dirigencia de Evo, desde la ley 1008 hasta ahora, 670 muertos, más de 1.500 heridos, son datos de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, han ido forjando un liderazgo así, práctico, concreto, ejecutivo. Entonces, hablar de Evo y de otras formas que ha tenido, te pueden hablar muchos dirigentes, yo lo conozco de esa forma, en los momentos crudos, en los momentos definitivos, en los momentos que nos hemos mostrado como alternativa el movimiento campesino. El movimiento campesino finalmente termina imponiendo liderazgo a partir de la figura de Evo Morales. La COP queda desplazada, como que hoy día la COP ya no tiene la potencia que tenía antes. La COP ahora es una organización testimonial. O sea, la COP con dirigentes como Oscar Salas, como Juan Lechín, como Huracán Ramírez, Simón Reyes, gente también forjada en la lucha contra las dictaduras, gente que tenía conciencia de clase. Hoy puedes ver obreros con casco, pero conciencia de clase, todavía hay que trabajar mucho. El concepto de indígena, originario, campesino, en este contexto histórico de la descolonización, me parece fundamental, porque se repite esta frase como muy mecánicamente, pero no se la desglosa. Yo quiero un análisis, una descripción. Mira, yo he sido conceptual. Presidente de la Comisión Visión País de la Asamblea Constituyente. A nosotros nos ha tocado definir muchos temas. Por ejemplo, yo me acuerdo, en la Asamblea Constituyente hemos definido Bolivia en tres palabras. Bolivia es un estado plurinacional y punto. Pero ahora, como la derecha complotaba permanente, ahora dice el primer artículo, Bolivia es un estado de derecho democrático con autonomías, o sea, un arbolito de Navidad, ¿no? No era así. Entonces, se ha cedido mucho en esos temas. Y también en conceptos, ¿no? Que para mucha gente que es sociólogo, politólogo, como que no lo entiende. Tema que nosotros venimos arrastrando conflictos de autoidentificación muy fuerte. En el altiplano nos decimos campesinos, Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos. Pero la gente de la Amazonía no quiere, no acepta llamarse campesino. Porque según ellos, campesino puede ser también Banzer. Banzer tiene sus tierras en el campo, explota esas tierras y puede ser un campesino porque vive en el campo. Entonces ellos dicen, nosotros somos indígenas. Entonces no van a aceptar campesino, pero tampoco los campesinos van a aceptar el denominativo de indígena. Pero hay otros mucho más históricos que dicen, no, nosotros no somos ni indígenas ni campesinos, nosotros somos originarios, dueños de estos territorios. Entonces, por eso, en la nueva constitución, el denominativo es indígena, originario, campesino, sin comas y sin guiones. Entonces, como pretendiendo asumir las identidades diversas que tenemos en una sola palabra cosida, indígena, originario, campesino, pero que también es la expresión de la institucionalidad plurinacional que adopta Bolivia. Entonces, aquí ya hay muchos otros caminos, ¿no? ¿Por qué nos decimos Estado plurinacional? Los debates permanentes. Pero para mí hay una sola forma de entender. Nosotros decimos, desde el movimiento campesino, que Bolivia es un Estado que ha fracasado. Si no entiendes que Bolivia es un Estado que fracasó, no entiendes las tareas hacia adelante. ¿Qué quiero decir acá? Que hubo una forma de país, 1825, que pretendió ser moderno, que pretendió ser civilizado, que quiso asemejarse a Europa, y para asemejarse a Europa tenía que negarse a sí mismo. Para ser moderno tenía que liquidar pueblos indígenas, para ser civilizado tenía que liquidar idiomas, saberes, conocimientos. Desde 1825 hasta el 2003 no lograron liquidar pueblos indígenas, no lograron liquidar idiomas, saberes, conocimientos. Entonces, esa forma de país no pudo ser,
fracasó, periclitó. Por lo tanto, se impone refundar Bolivia. Y por eso nuestro presidente siempre dice, nuestro proceso se basa en dos ejes, dignidad, identidad. Dignidad, porque no podemos permitir que las empresas del Estado en manos de transnacionales, por un mínimo de dignidad, hay que nacionalizarlos. Identidad, porque no podemos gobernar con leyes hechas por otros, para otros, hay que hacer una nueva constitución política del Estado. Estos dos serán la llave para mirar con optimismo un Estado plurinacional que soñamos, que nace en la Asamblea Constituyente, pero bajo la inspiración de los pueblos indígenas.
Thank you.
organismos que pueden llevar a la situación.